Venimos llegando a la bodeguita del cerdito a probar los deliciosos desayunos. Sí, en ese se ve grande. Aquí. Lo bueno de acá es que tenemos, es buffet. Ustedes pueden pedir todo lo que quieran y ahorita les voy a mostrar qué es lo que incluye. Agarramos nuestro platito y aquí está la comida, ya nos la van a mostrar porque ahorita está bien tapadito. Sí, está bien, gracias. Ahorita he pedido eso. Para empezar, porque como buffet podemos agarrar todo lo que queramos. Creo que es crema. Sí. Vamos a agarrar. Yo quiero para los ¿este es tamal? ¿Para el tamal? Espérenme, voy a probar la mía. Sí, sí, crema. Porque a veces he hecho yogur. Bueno, allá hay yogur. Y los que lo deben escuchar. Ahí está, ¿no? Y aquí vamos ya con el desayuno buffet. Primero agarré esto, ¿verdad? Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Y luego vamos a agarrar más porque se puede. Bueno, miren, esto pidió mi mami. Tamal de elote, pensamos chicharrón, pero está mal. Huevito, cremita, chicharrón. ¿Qué es esto, mami? Este es un burrito. Ah, burrito. Este huevito picado. ¿Y esto qué es? Eso es chicharrón, el cebollado. Chicharrón, el cebollado. Papi pidió algo similar, solo que él pidió. Sí, parecido. Lo que yo pedí es que casamiento. Casamiento pidió él. Yo pedí aquí, pero ya voy a ir nuevamente. Gracias. El azúcar. Sal. Sal, ¿verdad, amigo? Como que sal, pero ya lo veo. Mira, qué plato más abundante. Mira, el tocinete, ¿no? Qué cosa más lomo. No esa esa tocino, dice mi mami que estaba bien buena, ya lo probó. Aquí están los comensales. ¿Qué tal el desayuno? Rico, está bueno. Ajá, es el primer round. Nos faltan muchos más. Hasta que el cuerpo aguanta. Vale, estamos aquí en la bodeguita del cerdito y les cuento. Esa es la que está en carretera de oro. Es la que está en carretera de oro, como que sepan, para popa. Los desayunos son desayuno buffet. Ustedes pagan cierta cantidad que creo que, bueno, ya les voy a decir el precio porque todavía no sabemos el precio, pero ustedes pueden pedir todo lo que quieran, incluye todo, incluye las pupusas, incluye los omelettes, incluye todo lo derivado del cerdo. Preguntan si incluye el café, sí, incluye el café, refil de café, lo único que no incluye es el jugo sí es un costo aparte, o sea, otra bebida, pero el café sí lo incluye. Está mal. Ah, está mal también. Sí. Sí, es que yo le vi como que era plátano. Aquí está. Ah, pues sí. Es que ya cambié este nuevo año. A traer nosotros otro platito de comida. La segunda ronda. La segunda ronda. Ustedes me ven así, pero con mucha, pero sin fondo. Así que ahorita vamos a ver qué más han puesto. Pero nos vamos por aquí. Si hay cola. Si hay cola, vamos a hacer colita. Ahí está la cola, mira.
Bueno, vamos a esperar. Vale la pena. A mí quería fruta, así que va a agarrar frutita. Va a agarrar un plato de esos, de echarle, pero me va a caer. Sí, mejor en ese lleve. Más seguro. Estuvo, agarro. Sí. Te va a poner miel. No, allá está la miel, mamá. Allá está el bote. ¿No quiere? No, no, ah, ah, ahora voy a agarrar comida. Ahora voy a agarrar comida. La fruta es para que baje. O me lleva el plátano. ¿Plátano quiere? Plátano, crema. Ah, pues no, quédese, porque no voy a poder con las dos cosas. Ni, dámelo, yo lo voy a sostener. Aquí está pidiendo los tíos. Para el platito. ¡Ve! Se me regala. Y me regala fritada. Gracias. Tienen quesito rallado y yo ni cuenta me había dado. Le vamos a poner quesito a esto. A un lado. La segunda ronda fue un poco más saludable. Nos pidieron frutita. Aquí está la frutita. Y siempre los chicharrones, los tamales. Y qué bueno se ve. Esto es. ¿Qué es? Tamal. Tamal de elote. Y este es plátano, no un chicharrón. Ah, chapas plátano. Mi tía pidió pancakes, hot cakes, pancakes, como se llamen. Tamales. Ah, pues pancakes. Pancakes. Y allá vemos fruta, que es saludable. Está metiendo publicidad. Sí, publicidad no pagada. Y no era para tu papá. Mi papi creo que trajo para todos esa fruta. Ya, si recuerda, y mire. Yo no tengo, denme. Gracias. Y se quedó él sin. ¿Ah? Coman. Todo es para acá. Ay, yo ya traía mi bolsita plástica. Un tope. Ay, el tope lo dejé. Y así quedamos todos tristes. Después de la gran comilona que dimos. Tres platos de comida y uno de fruta. Y pancitos, al final pancitos hizo. Allá veo Antonio que está allá, los últimos. En la última. La última es con la frutita para que baje. Mi mami comiendo esos últimos pancitos de piña también. Necesito papaya. Ya se comió toda la papaya. Ahí tiene pedazos de papaya, Antonio. Así que nos dimos una buena comelona. Estaba rica la comida, fíjense. Está buena, pero recomendación, ¿verdad? Ahora no tenían pupusas. No encontramos pupusas. No sé si más tarde. Ahorita son las 8, pero no creo. Hay de todo chicharrón. Si a ustedes les encanta el chicharrón, todos los derivados del cerdo, pues está bien que vengan, ¿verdad? Porque es lo que más tienen, es la variedad, ¿verdad? De comida que tienen, pero en base a base de cerdo. ¿Esto de año nuevo? Vivir al máximo. Ya cambió, ¿verdad? La dieta keto. Uno dijo que la dieta keto. Iba a comer menos, dice, ahora mira. Pues la dieta keto es solo grasa. No, la dieta keto, que todo lo que me pongo, lo pongo. ¿Cómo que tú se ya rompió, ahora está comiendo el ni modo. Sí, porque dijo que iniciando enero. Que nada, ajá.
hasta el 2024. Digo que en enero ya iba. Y nada que ver. Y de la aquí comiendo. A correr y a nadar. Apúntemele. No, desapúntemele. Fue que la invitación estoy dispuesta. Estoy dispuesta. Desapúntenme. La Brendita se ha quedado con todos los panes. Y aquí los panes. Aquí dejamos panes. Se los van a llevar. Ya lo pueden embolsar. Bueno, amigos, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Nosotros disfrutamos bastante, la comida estuvo rica y pues el lugar, el ambiente es muy bonito. También muy recomendado para que ustedes vengan a desayunar. Está abierto de lunes a domingo, así que los invitamos a ustedes que se suscriban al canal y que nos sigan siempre en las redes sociales como Choteando 503. Nos vemos en un próximo video. Bye.